¡Nina! ¡Nina, Nina! La situación es complicada. Todo parece indicar que hoy mismo nos vamos. Es poco probable que volvamos a encontrarnos y lo lamento. Lo lamento sobre todo porque no suelo toparme con muchachas jóvenes. Jóvenes e interesantes. Ya ni siquiera me puedo acordar. No puedo ni siquiera imaginarme lo que se siente tener su edad. 18. Ah, 19. ¿Sabe qué sería fenomenal? Me gustaría estar en su cabeza. En su ser. Aunque sea por una hora. Y a mí también me gustaría estar en su lugar. Ser como usted. Sí, ya lo sé. A muchos les pasa, pero eso es injusto, ¿sabe? Yo también tengo mis defectos. Problemas, mis tormentos, mis infinitas limitaciones. ¿Para qué ser como yo, querida? Eso solo habla de sus referentes. Yo no soy más que una pieza más de este mundo. La vida me ha otorgado una especie de celebridad, una especie de fama, pero mi talento es solo una de las partes. Una pompa de jabón, espuma de mar, una percepción efímera, cruel. Y a mí, en cambio, me gustaría estar en su lugar. Soy como usted. Sí, sí. Pero esas son pendejadas. Ser una celebridad es una carga inhumana. Es renunciar a la privacidad, a la calma. Es un fantasma que solo se percibe por el vacío que deja en el alma de quien lo presume. No sé qué entienda usted. No sé qué entiendas tú por celebridad. No puedo entender tal cosa, pero sabes, yo estaría dispuesto a cambiarlo.